Calakmul es un yacimiento arqueológico prehispánico maya, una antigua ciudad con sus dotaciones e infraestructuras para albergar a unos 60.000 habitantes. Tuvo actividad política, económica y religiosa en barrios conectados mediante calzadas urbanas. Hogar de flora y fauna sin par, donde trinan los pájaros rojos y amarillos, en revuelo de danza perenne por una naturaleza que exhala vibración ódica, saturada de magnetismo, donde se escucha el canto del cenzontle. Patrimonio cultural de Campeche y de la nación, es joya invaluable de destellos eternos. Está situada en el sureste del estado mexicano de Campeche, en la región del Petén. Al sur, limita con Guatemala. Un gran embeleso embarga al transitar por los centros arqueológicos y aspirar el dulce aliento de aquellos tiempos idos, en donde reinaba la sabiduría y el amor consciente. El núcleo de la Reserva de la Biosfera de Calakmul conserva el mismo nombre y tiene más de 700.000 hectáreas, aunque establecida en mayo de 1989, fue nombrada por la UNESCO en el año 2002 y declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Es el eje de conservación de los ecosistemas tropicales originales de la península de Yucatán y una de las mayores áreas naturales protegidas de México. Representa el segundo pulmón más importante de América después del Amazonas. Calakmul formaba parte del llamado Reino de la Serpiente o el Reino de Caán. Evolución e involución pesan sobre sus losas milenarias. Guerra y paz se esculpieron en sus estelas. Historias del quinto sol y su tránsito cósmico. La ciudad ocupa unos 35 kilómetros. Es una paleta de luz inmersa en la selva tropical, en donde la vibración geodésica hace que la conciencia se extasíe y disfrute con su alta frecuencia. Es el lugar maya con el mayor número de estructuras. Son más de 7.000 construcciones y 120 estelas. Hay zonas religiosas, cívicas y habitacionales, de medidas perfectas y elegancia sobria. Los caminos o Sahbek se han identificado de unos 15 tipos. Comunicaban la ciudad con otras zonas, unas lejanas y otras dentro de la misma urbe. Destaca el Sahbek número 5, de tipo regional, de unos 40 kilómetros, que unía a Calakmul con el Mirador de Guatemala. Calakmul significa ciudad de las dos pirámides adyacentes. Hallazgos circunstanciales han sido ocultados bajo las actuales construcciones. Se perforó un túnel para investigar las primeras estructuras, descubriéndose que todos los edificios estaban pintados y adornados con esculturas. Los murales policromados expresan escenas de la vida cotidiana. El gran basamento 2 indica el eje constructivo de la ciudad. Edificado superpuestamente por 7 veces, es el número sagrado de la perfección. Bajo él, en lo más profundo, se ha encontrado un friso de grandes dimensiones, por donde se accede al mundo sobrenatural. Las construcciones son como montañas artificiales coronadas por ceibas pétreas. Vida silente que gusta de irradiar bondades sin bullicio. Simbiosis entre la obra divina y la humana, en abrazo protector que perpetúan la vida. Calakmul ostenta una de las pirámides más altas del periodo clásico, de 45 metros. Su número nos remite al 9 de la Cábala, en este caso a la novena esfera,
marco del matrimonio perfecto. Las dos pirámides adyacentes nos hablan de la cooperación entre hermanos, entre parejas o entre las sociedades. Solo asociados con el sol, lograremos que en el espíritu no haya divisiones, a pesar del ocaso de las sociedades y del mismo hombre. Subiendo a la primera pirámide se percibe cierta armonía. Cuando uno quiere tomarse un respiro, ignora que detrás otra fuerza le invita a la ascensión de la segunda. Es un matrimonio pétreo, unido en la eternidad, que se ampara mutuamente para izar al cielo las banderas propiciatorias de la colaboración. Paridad, complicidad, unión de razas y de culturas, fusión esencial del cosmos. Calakmul, hermana de Tikal y rival en importancia política, forma un triángulo mágico con Palenque, que plasma en la tierra sagrada el comal del universo maya, en donde el alma contempla el milagro de la creación. Sobre un lecho selvático, arrullado por el canto de los monos arañas y aulladores, impregnado de un silencio verde y frondoso que el tucán venera, el misterio que lo envuelve calla. Magníficas estelas de personajes ricamente ataviados y glifos calendáricos coronan los recintos. Ellas cubrieron sus registros con el manto sagrado del tiempo. Guardianes y custodios incansables cumplen su misión con sus imponentes figuras, velando lo infranqueable. La estela 51 representa al gobernante Yuk-Non-Tot, que imprime una instrucción desde el exterior hacia lo interior. Él muestra su elevación y rango espiritual de pie sobre un cautivo, el ego. Los atributos que lo engalanan indica que logró alcanzar el estado de Deiduso. En su maldil, la figura de la cristificación. En su tocado, los dones de la polividencia. En sus vestidos, las virtudes cardinales. Y en su rostro, la bondad sin límites. La máscara de Calakmul es una pieza funeraria elaborada en mosaico de jade, concha y obsidiana gris. Fue hallada en la tumba número 1 de la estructura séptima. Representa un ser vivo o resucitado. Corona su cabeza una cruz ansada, que indica el uso de la llave de la vida o gran arcano para entrar en el absoluto. El sonido del silencio continúa oficiando en mantra sagrado de paz. Una vetusta ara, bendita piedra, se ofrece al corazón al cielo, y el cielo protege entre algodones de blanca pureza al manto verdoso aterciopelado. Como dice el venerable maestro Samael en su libro de la gran cultura maya, la doctrina solar que irradia la bendita tierra del Mayab muestra el camino real, abre los sentidos de quienes buscan la verdad y la vida, y dan a estos hombres el poder y el amor.